La charla de la Roya tiene que ver con una ruta en bicicleta que ha hecho el patrono de la Fundación La Santa y que se va a estudiar la viabilidad de poder hacerla en próximas fechas. Por otro lado, Rafael Ostens explicaba los trabajos de restauración a los cuales ha sido sometida la imagen de la patrona de Totana, Santa Eulalia. Es la tercera restauración en los últimos 10 años, en esta ocasión llevada a cabo en Jumilla por Mariano Espitel. No ha sido una restauración tan severa como la que se realizó ya en 2007. La ha realizado el mismo escultor, la ha realizado don Mariano Espiteri en Jumilla. Santa Eulalia, como sabéis, pues tiene su origen en la talla, es una imagen de vestir que tiene su origen en Valencia, en el año 39 la realiza Ponsoda y Bravo. Y con el transcurso de los años, pues sufrió una serie de deterioros. Ya digo que la restauración que hubo que realizar en 2007 sí fue muy importante. Hubo que consolidar elementos que estaban bastante mal, desplazamientos que se habían producido en las maderas, etc. Y bueno, pues en ese momento ya digo que se hizo el trabajo más importante. Con posterioridad, en 2010, y con la finalidad de igualar los tonos de la nube, fundamentalmente con los tonos de la nube de la carroza, trabajo que se realizó en Priego de Córdoba, lo realizó don Cristóbal Cubero, pues se le hicieron una serie de intervenciones a la imagen, no en el sentido de restauración, sino en el sentido más de retoque. Se retocó para igualar la nube con la de la carroza en unos tonos verde azulados que, vamos, yo creo que no fueron muy del gusto de nadie. Se le dieron unos brillos a la cara, en fin, se le hicieron una serie de intervenciones. Y desde entonces, bueno, pues yo recuerdo que en aquel momento fue precisamente cuando entré yo como mayordomo de la Fundación, pues siempre hemos tenido un poco como meta el recuperar la imagen que tenía original, ¿no? Sin esos brillos. Bueno, pues en estos 7 años desde entonces se han producido unos deterioros propios del uso de la devoción. La imagen se toca, hay quien necesita llegar a la fe por el tacto, y entonces, bueno, pues se produce un deterioro. Aprovechando que durante el mes de mayo no iba a haber ninguna celebración en el santuario, ninguna boda, que son las comuniones, en fin, que pensamos que era el mes que menos podía perjudicar, porque realmente hay muchas personas que se desplazan a ver la imagen y esa es su motivación a la hora de venir, no encontrársela, es un chasco, pues queríamos que estuviese en el mes en el que se perjudicase menos. Y bueno, pues se decidió que en ese momento se llevase a restaurar. Ya vuelvo a comentar, la ha restaurado don Mariano Espiteri en Jumilla. Todos los gastos los ha asumido la parroquia de Santiago. Y yo creo que el resultado ha sido magnífico, se ha recuperado. Quien tenga imágenes, se ha recuperado pues la restauración que se le había hecho ya en 2007 y se ha quedado, digamos, con un tratamiento más propio de la iconografía a la que estamos habituados aquí en Totana.